elegí y santifiqué este lugar, Écija, para que mi nombre, Valle, esté en él eternamente. Permanezcan mis ojos y mi corazón en él por todos los días de la vida. Sí, hermanos, ella eligió esta ciudad. Hecho justicia en ella, y mujer alguna ha sido tan ensalzada y reconocida. Mucho hay que decir de vos. Y lo que más nos levanta es llamaros Virgen Santa, María, Madre de Dios. Nada más. Buenas noches. Bajo el amparo del manto de una reina, de la reina de Écija, dese por saludado todos en igual de condición. Este es un evento especial para la Hermandad de Nuestra Señora del Valle. Es un evento de especial relevancia para nuestra hermandad y para toda la ciudad de Écija. La presentación de la restauración del manto de la salida de la patrona de Écija, conocido como el manto del pueblo, una pieza de incalculable valor que forma parte del patrimonio de la hermandad y de esta mariana ciudad, cuyo escudo luce, como ven, en su centro, recordando el vínculo inseparable entre Écija y la Madre de Dios. La Virgen del Valle, como patrona y alcaldesa perpetua de Écija, ha sido custodia de este manto que ahora renace con todo su esplendor tras un meticuloso y deseado proceso de restauración.
El proyecto de restauración aprobado por unanimidad del Cabildo Extraordinario de Hermanos a principios del pasado año ha sido un deseo desde hace mucho tiempo, muchos años, en los que no ha podido procesionar debido a su mal estado. Gracias al esfuerzo de la Hermandad y a los devotos de la Santísima Virgen, este tesoro histórico ha sido restaurado en el taller del prestigioso bordador ecijano don Jesús Rosado Borja, que ha dedicado su maestría, su profesionalidad y su buen hacer junto a su equipo de trabajo para devolverle su esplendor original perdido por el paso de los años. Hoy se nos va a explicar en este encuentro a todos los presentes el proceso llevado a cabo para la restauración de este manto, del cual ya podemos apreciar su belleza y todos sus detalles, fruto y testimonio de amor y dedicación de los devotos de la Virgen, y que será estrenado oficialmente el día 8 de septiembre en la conmemoración del 25 aniversario de la coronación canónica de nuestra patrona. Las intervenciones en este acto serán las siguientes. En primer lugar, tomará la palabra don Jesús Aguilar Díaz, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, al cual le agradecemos esta noche su presencia en este acto. Posteriormente, se dirigirá a todos ustedes don Jesús Rosado Borja, maestro bordador, y cerrará don Tomás Rojas Losada, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Valle, patrona de Écija. Señor Aguilar, tome usted la palabra. Poner una serie de unos pocos datos acerca de la historia y también acerca de un poco del estilo de esta maravillosa obra écijana. La historia del manto debemos situarla a partir del año 1915. Año 1915, desde esa fecha ya tenemos datos recogidos en el archivo de la Hermandad de una serie de donaciones económicas que van a contribuir a la ejecución del mismo. Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, las 500 pesetas que aporta el marqués de Peñaflor o las 125 pesetas que dona el ayuntamiento de Écija. Esto último gracias a la intervención de la Asociación de las Hijas de María. En cuanto a la ejecución del manto, este fue realizado por el taller de Juan Bautista Jimeno y Antonia Riutort, un matrimonio de origen valenciano, que se establecen en Sevilla a partir del año 1892. En este taller se van a llevar a cabo numerosas obras, ¿no? Como, por ejemplo, podemos corroborar dicha autoría gracias a la documentación, pero también gracias a un trozo de tela que se encontró en el interior del manto, donde se corrobora esto último, pero lo más interesante es que también se señala el nombre de aquellas bordadoras que intervinieron en el trabajo. Fue un taller coetáneo a otros talleres importantes, como por ejemplo el de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, un taller que estaría activo hasta poco después del fallecimiento de Antonia Riutort, que realmente era la que llevaba el peso del taller, ¿no? La encargada de los diseños y de supervisar los trabajos de los mismos. Entre otros trabajos de este taller de Juan Bautista Jimeno y Antonia Riutort, podemos citar el manto de la Virgen de la Soledad de Benacazón, el manto de la Virgen de las Angustias de Utrera, las insignias de la Esperanza de la Hermandad de la Esperanza de Triana, y quizás la obra que más se acerca estilísticamente a nuestro manto, como es el manto verde de Nuestra Madre y Señora de la Piedad de la Albaida del Aljarafe. Centrándonos en lo que es la obra que nos tiene a todos aquí, ¿no?, que nos ha traído a disfrutar hoy día, es el manto de Nuestra Señora del Valle, que como se puede observar, está realizado en terciopelo azul turquesa, está articulado perfectamente en dos partes, una esa amplia cenefa que recorre el borde, ¿no?, de la pieza, donde se insertan esas curiosas palmetas o conchas abiertas acompañadas de distintos elementos vegetales y florales, y luego el resto del tejido queda centrado por el escudo de la ciudad bordado ricamente
con hilos de seda de colores. Curiosamente, en la parte superior e inferior de este escudo se sitúan unos animales fantásticos que semejan ser peces, que le dan un carácter original a la obra. Todo el aparato decorativo lo podemos encuadrar dentro de lo que se denomina estilo regionalista. El estilo regionalista lo que pretende es retomar, reinterpretar conceptos decorativos del Renacimiento y del Barroco. Esto lo apreciamos, por ejemplo, en ese manto, en el eje central, ¿no?, con esa decoración denominada de candelieri, muy típica del Renacimiento español, que vemos en numerosos ejemplos por toda la geografía española, ¿no?, como en estas aldeas de Zaragoza, en ese detalle de la Universidad de Salamanca, pero sobre todo en la fuente de inspiración de estos artistas que trabajaron bajo ese estilo regionalista, como es el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no?, en esa decoración de jarrones, de flores, de roleos, pues muy similar a la que vemos en la fachada del consistorio hispalense. El resto de la ornamentación, como ya comentará Jesús Rosado, ¿no?, pues consiste en esos elementos vegetales de gran realce bordados en hilos de oro de distintos puntos. Muy interesantes son las dos figuras que aparecen en la parte inferior, esa especie de grifos mitológicos o leones alados, algunos lo interpretan como la representación del ave fénix, una figuración fantástico animalística que igualmente también vemos en, aquí podéis ver, hay que tener en cuenta que las fotografías están realizadas antes de la restauración, se pueden apreciar en otras obras de este mismo taller, como hemos dicho, en las insignias de la Hermandad de la Esperanza de Triana, y tienen su modelo primitivo en esa fachada del Ayuntamiento de Sevilla, donde vemos también animales parecidos, ¿no?, que pudieron servir de inspiración para estos bordadores del estilo regionalista que trabajan a finales del siglo XIX y principios del siglo XXIX. Esta figuración animalística no solamente se ve en el mundo del bordado, sino también en la cerámica, ¿no? Como podéis ver en estas obras de Recio del Rivero, diseñadas por Recio del Rivero, que también trabajó con el taller de Juan Bautista Gemeno, vemos algunas semejanzas, ¿no?, con las figuraciones que se pueden apreciar en el manto de Nuestra Señora del Valle. Manto que, bueno, se completa con la consabida pasamanería, ¿no?, que está, como todo el conjunto, ha sido ricamente restaurado, o brillantemente, mejor dicho, restaurado por el taller, como dirían algunos, el taller Ecijano de bordado, pero como lo más correcto es decir, el taller Ecijano de bordado de Jesús Rosado. Muchas gracias. Buenas noches, señor cura párroco, alcaldesa, miembros de la corporación, junta de gobierno, hermanos en la Virgen del Valle, cijanos. A ver, ¿qué os puedo decir? Yo hoy os cuento algo muy personal. Yo hoy no quería hablar porque realmente es como que ya estoy muy, muy visto, ¿no?, y la gente ya está un poco como cansada de escucharme a mí siempre lo mismo. Yo pretendía que hoy hablara una sucesora del taller, de las que yo quiero y deseo que el día de mañana sigan con lo que hemos sembrado, el día que yo falte, que ellas sigan manteniendo el legado tradicional y artesanal que tanto ha costado, Bueno, a ver, Jesús, yo creo que la pieza de bordado del taller de más parecida es la patrona de Medina Sidonia, la Virgen de la Paz, que es prácticamente igual, o a un 90%,
Y si os podía decir que estamos ante el manto, bueno, capa, porque es más bien una capa que manto, como la pieza más importante del bordado englobado en el arte sacro que poseemos en Écija, o sea, como manto así, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que el bordado no es más rico por más cantidad o más horror vacui tenga, o sea, más horror al vacío. Este, como ya ha dicho Jesús, es un taller que compite coetáneamente en una época muy interesante en Sevilla, con grandes talleres, obradores artesanales de un primerísimo nivel, como ha dicho Juan Manuel Rivera, pero coinciden con Herminia Álvarez Urdel, una diseñadora única, excelsa, para mí la mejor, y luego con el taller de Olmo, que es el taller que practica y que lleva a cargo el bordado más complejo en cuanto a técnica del bordado en oro sevillano. ¿Y dónde estriba la riqueza de este manto? Que es lo más cercano a las técnicas de Olmo. Es lo más cercano en cuanto a diseño al coetáneo José del Recio Rivero, que era el competidor en la otra orilla, en la Sevilla opuesta a la Macarena, que era el creador artístico de la Esperanza de Triana y que era el director artístico de la cerámica trianera de Santa Ana. Con lo cual, este taller bebe de esa fuente y bebiendo de una fuente donde hay muy buena agua, no puede salir otra cosa que una muy buena obra. Con lo cual, en Écija tenemos una pieza de bordado excelsa, magnífica, pero que no hay mayor restaurador que el mejor conservador. Y en este caso, pues la verdad, para una pieza que ahora tiene 101 o 102 años, no ha tenido un buen conservador. Y la pieza presentaba un deterioro, por utilizar un símil, o sea, ruinoso total, porque la urdimbre y la trama estaban descompuestas, el tejido no se soportaba. Y luego sí hay una corriente que los talleres de bordado hoy en día nos tenemos que adaptar a poder practicar la restauración de uso, no la restauración conservacionista, que solo la pueden hacer los titulados en restauración textil. Y a su vez ellos no pueden hacer reposición de hilatura o de tejidos nuevos para el mantenimiento de una pieza, porque ellos solo pueden ser conservacionistas. Y como esta pieza no está hecha para conservarla, sino para darle un uso, que las piezas de bordado del arte cofrade, quieran o no quieran, están hechas para dar mayor gloria a Dios, para su uso y para el uso de darle mayor esplendor a María Santísima, su madre. Y que el que no quiera verlo así, está equivocado. Estas piezas no están hechas para estar en una vitrina y en un museo. Cuando ya no tengan más oportunidad, cuando el enfermo ya no pueda pasar por el quirófano, cuando la quimio ya no haga efecto, pues no quedará otra cosa más que hacer una réplica o copia y pasar a una pieza nueva. Pero mientras tanto, mientras quede la posibilidad de una reutilización de la obra para la que fue concebida, han de dar paso a una restauración de uso mucho antes que a una restauración conservacionista. Y que los talleres de bordado estamos muy bien formados, afortunadamente, no solo el nuestro, muchísimos compañeros míos de arte sacro de Sevilla, podía citaros Manuel Solano, Paquili, Dolores Fernández, herederos de Charo Bernardino, muchísimos talleres que están a un primerísimo nivel y están cualificados para hacer esta y las mejores restauraciones que se le pueda poner por delante dentro de lo que es el bordado del arte sacro. Esta pieza no podía ser una restauración, podía recibir una restauración conservacionista, porque el tejido base no lo soportaba. La trama y la urdimbre estaban descompuestas, los desgarros eran cuantiosos, elevadísimos, y luego, si surcías, volvía a abrirse por otro sitio, o sea, no tenía un reverso. Obligación, pasar todos los bordados a un tejido nuevo,
obligación buscar un terciopelo de muy buena calidad y que se ciñera a la tintada original. Esta tintada os podemos decir que está entre un 96 y un 98% de conseguida a lo que es el color original. Mandamos una pieza al CSIC, nos hacen una composición, mandamos a Italia y en Italia nos hacen el proceso del terciopelo, que nos los mandan con un color prácticamente exacto. A partir de ahí, contamos con otra empresa sijana y damos apertura a los nuevos sistemas, a las nuevas técnicas, y nosotros contamos siempre con una empresa de Écija que se llama Mira. Y Mira viene y nos hace la plantilla digitalizada de la obra. Con lo cual, el otro día escuchaba yo a Manuel Martín Martín, flamencólogo, y comparto con él un comentario. En el tema del arte sacro y de las redes sociales, también pasa como en el flamenco, que hay entendidos y enterados. Bueno, para los enterados, se ha respetado la restauración siguiendo la línea que marca la carta de restauro, artículo 12. Se hará un pasado exhaustivo siguiendo la misma línea del diseño original, aunque haya desperfectos o asimetrías en su origen. Con lo cual, si ustedes ven que una cosa no es exactamente igual en la izquierda que en la derecha, Mira ha recogido eso por fotografía minuciosa hasta componer la plantilla general y nos ha dado una plantilla exacta. Y sobre esa plantilla, para que luego no haya comentarios, se ha trabajado sobre una plantilla real al 100%. Y luego estaba fácil. ¿Por qué? Porque Jesús Rosado cuenta con el mejor equipo. Porque yo tengo a las mejores. Y aquí están las mejores. Y lo digo a boca llena. Porque aquí hay gente que me supera a mí en la sabiduría y en el saber hacer diario. Y que hemos montado un equipo de primerísimo nivel. Y con ese equipo hemos hecho reposición de hilatura en todas las piezas que hacían falta. Hemos valorado la tipología y el grueso de hilatura, si es muestra, muestra, si es del número 6, número 6, y se han pedido a Monforte las hilaturas con la misma exactitud. Y para aquellos que se pregunten, por desconocimiento, ¿por qué ahora tiene una visualización cromática diferencial los bordados? Bueno, porque están los originales del taller que lo confeccionó en su día y ahora está lo que estas maestras del bordado han repuesto. Y la carta del restauro en el artículo 12 dice que todo material nuevo ha de ser diferencial al original. Con eso ya no cabe más comentario. O sea, la diferencia es porque se siguen las pautas de la carta del libro del restauro. No hay más, con lo cual queda clarito. O sea, que si luego a alguien le da por las redes decir, bueno, está igual y esto, es que no ha quedado bien. Eso ya son cuestiones de gusto, que las cuestiones de gusto son respetables. Pero lo que no pueden es sentar cátedra. Si ustedes ven el sol, que el sol ya no es cromáticamente igual porque tiene una franja que es mucho más vistosa porque la hilatura es nueva, evidentemente es porque esa zona no contaba con la hilatura, o sea, estaba perdida y no ha quedado otra que hacer ese trozo nuevo, para que nos entendamos. ¿Y por qué es infinitamente rico este manto? Porque técnicamente, de todos los mantos de Écija, es el que tiene las técnicas más dificultosas, o sea, es muy bueno el manto de las Antunes de San Gil, que sin dejar de ser una gran pieza, no tiene empleado las mismas técnicas dificultosas que este manto. Es muy bueno el manto en una gran producción de Rodríguez Ojeda, pero no llega a la dificultad técnica de este manto. Es muy bueno el manto de mi compañero Emilio en la Vitoria, porque está muy cargado, pero evidentemente no llega a la consecución técnica y la dificultad de hilaturas, puntadas, fornituras muy minuciosas que hoy en día
ya no se fabrican ni incluso agujas de esa numeración para hacer puntos que están aquí elaborados. Con lo cual estamos ante el manto o capa de nuestras dolorosas, nuestras vírgenes gloriosas, más rico de la ciudad. Muchos os preguntaréis por qué el encaje, que está hecho de pasamanería, un sutá, esa hilatura se llama sutá, para los que no lo conozcan. Bueno, pues el sutá es como una fina cinta que está recubierta de oro fino. El oro fino es una hilatura de 999 milésimas de pureza en plata de ley y está chapada o bañada en oro de 24 quilates. Pero su alma interna es una hilatura de seda. Este hilo que hacen los gusanitos, pues el mismo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, los cambios de temperatura, los desgarros, los enganches a la hora de montar, el tiempo, los 100 años, yo también fui joven en su día y ahora ya no lo soy, pues con este tipo de cosas pasa lo mismo. Se podía recuperar y volver de dar uso a esa misma pasamanería que recorre todo el perímetro del manto. Pero si la hubiésemos dejado al aire, en un añito o dos añitos, hubiese habido que poner una nueva. ¿Qué hemos decidido? Y creo que con muy buen criterio, es dejarle el tejido base por debajo. ¿Para qué? Para que no sufra directamente, se pueda soportar y se pueda mantener otros 100 años más. Y hemos recuperado de esta forma, es cierto que ya no es tan sumamente volátil, ni tiene esa claridad, pero sí es cierto que recuperamos algo que está confeccionado desde su origen. Y que lo que hemos hecho, y utilizando un símil de arquitectura, querido hermano mayor, es ponerle un pie amigo. Y al muro le hemos puesto un pie amigo para conservar el lienzo de muralla. Porque es preferible que haya un pie amigo como elemento moderno para sustentar algo que tiene un valor de ciento y pico de años. Con lo cual, creo que esta duda también queda muy aclarada para aquellos amigos del comentario fácil en redes. Creo que estoy siendo muy clarito. Y estoy siendo muy clarito porque es que hoy en día no se respeta el conocimiento, no se respeta la erudición de gente que estamos investigando, trabajando diariamente, formándonos, luchándonos por hacer las cosas día a día mejor. Y es muy fácil comentar. Y cuando se hace un comentario, no se hace un comentario solo a la cabeza visible de la empresa, sino que le duele a todo el personal que ha trabajado. Y aquí hay muchas historias, y luego hay una parte sentimental, que la gente que ha restaurado esto es hija de la Virgen, y es de Écija, y son devotas de la Virgen, son devotas de la patrona, sufren, sienten, ríen como todas las personas. Y también tenemos problemas. Mira, y este manto se ha hecho en un año muy difícil para el taller. Y nos hemos agarrado a la mano de la Virgen. Y seguimos agarrados a la mano de la Virgen. Mira, hay familia, porque nosotros somos una familia, y esa familia luego se extiende, se ramifica en muchas familias. Y entonces Inma, en ese manto, tendrá un ángel llamado Carmen para siempre, para siempre. Y la familia de los Lecheros, tan conocida en Écija, tendrá a su ángel puesto en el encaje del manto para siempre. Y ese manto hoy ya no es solo una obra de arte. Lleva las peticiones de gente devota y que le reza a la Virgen. Y en ese manto está José Juan, que es el marido de una chica que trabaja en el taller y está luchando con una enfermedad. Y el tío está luchando a brazo partido y está en ese manto. Y la tenemos aquí. Mari Olmo, 26 años en un taller, luchadora, incansable, la hermana de mi brazo derecho, que es parte del manto, es parte de la historia de Écija,
es parte de una fe, de una tradición, de una cultura, de un sentimiento, es parte de un 8 de septiembre. Y que la Virgen María nunca te va a soltar de su mano. Bueno, pues en este manto hay otra gente que nos precedieron, otra gente que recogieron el testigo y el legado de la devoción de nuestra Virgen, de nuestra patrona. Aquí está Fernando Vega, aquí está Manolo Gómez, el abuelo de Manolito, que es el que sigue con el testigo de su abuelo, Martín Burgo, Paco Infante, la hermana de Pérez Daza, bueno, en fin, muchísima gente. Muchísima gente que ha tenido vinculación con la parroquia, mucha gente que ha tenido vinculación con Manolo Mogro, gente que ha sido muy de la Virgen. Y que gracias a esta Junta de Gobierno, y lo digo alto y claro, gracias a esta Junta de Gobierno, gracias a su hermano mayor y a todos los que las componen, hoy nuestra Virgen, nuestra fiesta patronal y la devoción a nuestra patrona está más viva que nunca. Les doy las gracias por haber dado el paso adelante. Les doy las gracias por estar y por ser. Y les doy aliento para que no se vayan y sigan. Les doy las gracias por haber confiado en nosotros. Porque entiendo que Sirta podía estar, pero no eran los idóneos. No eran los idóneos no porque no tengan conocimiento, sino porque nosotros le íbamos a poner el corazón y el cariño que otros no iban a ponerle. El corazón de Lucía Monte, el corazón de Inmaculada, el corazón de Lucía Tirado. ¿Cuántas veces Manolo el Caco ha venido a rezarle a la Virgen y ha tomado testigo a su sobrina bordando el manto? Mari Valle, y ahora yo las veo aquí, mujeres de Écija, y postran a sus hijos, las nuevas generaciones, delante de ellas. Gracias, Écija, y viva la Virgen de Valle. Don Francisco Reina, director espiritual de nuestra querida hermandad. Ilustrísima señora alcaldesa, doña Silvia Heredia y miembros de la corporación que hoy nos acompañáis. Queridos hermanos mayores de otras hermandades y miembros de otras hermandades. Querida Junta de Gobierno, auxiliares, camareras, vestidores, grupo joven y cargos honoríficos de nuestra hermandad, que tanto empujáis, que tanta fuerza tenéis. Asociaciones religiosas y culturales aquí presentes, medios de comunicación, que estáis aquí dándonos cobertura hoy. Don Jesús Rosado, familia y taller. Don Jesús Aguilar, hermano y devotos de la Virgen. Hoy es un día histórico, que quizás no lo tengamos presente ahora mismo, pero que sí que nos lo vamos a recordar, porque, como bien han dicho también nuestro querido Jesús Aguilar, genial la explicación, muchísimas gracias, y Jesús Rosado, son más de 100 años de vida lo de este manto, y por fin, después de tantos años guardados sin poder utilizarse, pues este año, coincidiendo con el 25 aniversario de la coronación de la Virgen, vamos a poder volver a disfrutar de él. Como bien decía Jesús, este manto, yo creo que el trabajo que se ve aquí reflejado no es un trabajo meramente profesional.
con solo la profesionalidad, yo creo que no daría para llegar a hacer este trabajo. Cuando se acerquen a contemplarlo, podrán comprobarlo. Aquí se notan puntadas de profesionalidad, pero se notan puntadas de cariño. Puntadas de, como bien decía Jesús, puntadas de oraciones a la Virgen. Puntadas de devoción. Y puntadas de amor por la Virgen del Valle. Jesús, Pepi, vosotros encabezáis el equipazo que bien habéis dicho que tenéis, pero es que todo os parece poco para la Virgen del Valle. Todo os parece poco. Yo creo que estáis... Nosotros cuando entramos, y nuestro primer objetivo, que era restaurar el manto, pues evidentemente desde el primer día no pensamos en otro taller que el taller vuestro. No sé. Tenemos que pensar sobre todo primero en alguien de la casa. Pues quién mejor que si es que el de la casa es el mejor taller de bordado que conocemos. No te hace falta dar tantas explicaciones, Jesús. El que se queja tanto, él sabrá. La mayoría de las veces, bueno, por no decir todas, lo hacen por desconocimiento y posiblemente por envidia. Pero el trabajo está ahí, aquí y en todos los trabajos que hacéis. Yo, antes de continuar, que voy a terminar ya, me gustaría recalcar y dar un fuerte aplauso al taller que tanto cariño y tanto amor ha dado para restaurar. Bueno, y pues simplemente para terminar, este trabajo tan magnífico, mal hermano mayor sería si no pidiera ahora la colaboración para pagarlo. Como imaginarán, los gastos son muy elevados para hacer esta obra de arte, a pesar del esfuerzo grandísimo del taller. ¿Vale? Porque el esfuerzo también ha sido económico. Entonces, nosotros necesitamos la colaboración de todos, ¿vale? Como veis, en esta hermandad no paramos de hacer fiestas, actividades. Estamos encaminados siempre a buscar el poder pagar el manto. Yo os pido colaboración para todos estos eventos que hacemos. Os pido colaboración para hacer donaciones. Todo lo grande que haga falta, sin problema. Todo lo pequeño también. Cualquier aportación, por poca que sea, vale. Aportaciones que hagáis, después desgraban Hacienda. Todo hay que decirlo. Viene muy bien. Y además, ahora vais a ver, hemos preparado, que yo creo que además es casi lo mejor, hemos preparado unos pequeños diplomas con una reliquia de la tela del manto de la Virgen. ¿Vale? Hay mucho, bueno, evidentemente son limitados, pero se van a hacer por encargo. Ahora vais a ver el modelo, que es bastante bonito, y yo creo que cada uno tengamos en nuestra casa una reliquia del manto de la Virgen merece la pena y ayudará a sufragar pues, los gastos del manto, que como digo, son muchos. Sin más, pues muchísimas gracias a todas las empresas, todas las personas que hasta ahora han ido ayudando y colaborando con nosotros, y a los que vais a venir a seguir colaborando, que seguro que sois muchos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues antes de finalizar, vamos a proceder a la entrega de esas reliquias que hacía alusión nuestro hermano mayor, reliquias del manto de Nuestra Señora del Valle. Para ello pido que se acerquen tanto José Manuel García Moreno como Tomás Rosado, Rojas Losada, y llamo al señor Aguilar Díaz y al señor Rosado Borja. Dale. Gracias.
Señora alcaldesa, señora Heredia Martín, por favor. Y nuestro director espiritual, don Francisco Reina Chía, por favor. Y esta noche no podía faltar también la familia Martín Morano, que custodia este Palacio de Los Palmas y que tan amablemente pues, ha estado durante todo el día acompañándonos en el montaje de esta iniciativa, de esta actividad, de este evento en el que presentamos la restauración del manto de la patrona de Écija. Finalizamos con este detalle que podrán solicitar por encargo a la hermandad y solo comunicarles que a continuación se podrán acercar para contemplar más de cerca el manto de la Virgen del Valle. Pero antes tenemos que finalizar con las fotografías de protocolo, son solo tres, no le vamos a aburrir haciendo fotos. La primera, por favor, con el señor Rosado Borja y el equipo de profesionales de su taller de bordados. La segunda, de la Junta de Gobierno, camareras, auxiliares y vestidores. Y la última, con las autoridades e invitados. Esas serán las fotografías oficiales. Repito, taller, Junta de Gobierno, auxiliares, vestidores y camareras. Y por último, nos realizaremos una fotografía con las autoridades e invitados esta noche. De esta manera concluye este acto previo a la celebración de los solemnes cultos dedicados a Nuestra Señora del Valle. La novena comienza mañana. Buenas noches.